Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Danpro Gaming, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Outlast. ¿Se recuerdan? Nos quedamos en esta parte, gente. Apenas escapamos, ¿no? Okay. Vale. Entonces, estamos acá. Hay una llave a desbloquear los motores de ok, tenemos que escondernos, no sé, de una de estas, creo. Ok, acá. Métete. Me vio. No me vio. Desgraciado, tú. Espérale. ¿Cómo? Tenemos esta. ¿Dónde vas, Perrin? Pues por acá. Y aquí está el ascensor, ¿no? Vale. Ya, démete. Uff. I'm not giving up on you. No me das cuenta. Vamos a ver esta. Tremendo, Vale, uno menos. Son los reverendos, ¿no? Los padres esos. Hey. No sé si subir o bajar, Vale, tenemos que bajar, yo creo. Vale, está cerrado. La pililla. Ok, vale. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ah, vale, es el padre de Martin. Okay.
Está listo. ¿Para la otra pila? ¿Yo? ¿Para dónde hay que ir? ¿Para acá yo creo, no? ¿O qué? Estoy quemado, tú. Had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. You are ready. Hey, look at the system of dispensers. Tremendo juego, ¿eh? ¿Que no habrá nada? No creo. Vamos a cerrar esto, ¿no? Tenemos que conectar el sistema de dispersores. Pero no sé dónde estén. A ver, vamos a leer eso. Y si ves cosas, dilo. Desorden de estrés por proximidad psicopatológica de EPP no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de Murkoff. Vale, pues nada, vamos a... No hay agua en el sistema. Primero tienes que abrir las dos válvulas. Ok. Sí, me diste el gordo ese tú. Viene para acá, creo, ¿eh? Nos ve, corremos luego, luego a la... A ver a dónde.
Pirado, sí. Vale, vamos a liberar el agua. Faltaría una, ¿no? El perro tiene que aparecer por acá. Lo bueno que por aquí no puede pasar. Aquí nos podemos esconder, ¿no? Uf, ahí viene para acá. Va. Okay, acá está la segunda válvula. Entonces ya podemos, ¿no? Ok. Solamente eran dos, ¿no? Deme. Métete. Sí, nos dio el perro. Vamos corriendo, ¿eh? Vamos. ¿Te ves? Amiguito, no sé para dónde correr, ¿eh? Pero nada más eran dos, ¿no? A ver. Ok, dos. Pero nada, son dos, creo, ¿no? Se vaya para allá, y es que se va. Y tenemos que ir al principio, ¿no? Vale, creo que es para acá. Sí. Okay.
que está todo incendiado, ¿no? Sí. Por la cocina. Sí, me viste. Vale, pero ¿dónde está el grandote ese? Y los gemelos, ¿no? Aunque los gemelos no nos hagan nada, pero sí. Sí imponen. Salida por fin, gente. No debe ser tan fácil, ¿no? Hace una linterna, pero no sé. Dice, ni siquiera sé cómo te llamas, pero he empezado a considerarte alguien de mi familia. Y Paul, o Paul, espero que no te importe. Espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión, al miedo de pensar que sufres más que los demás. Todos debemos de pasar por eso y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz. Y todo hombre necesita a otro que le ayude a clavar los clavos. Estoy aquí para ti, estoy esperando. Paul. Hi, Harvey. ¿Qué tan vacío estás? ¿Qué tan...? No sé qué quiero decir con eso. No, no, ni se entiende, ¿no? Oh... Oh... No sé de qué. Pues no, no es aquí, ¿no? Sacó de onda, No, ¿qué dices? Gasté una luz. La puerta necesita una llave. Padre Martín, ni idea dónde esté. Era aquí. Vale, aquí hay una llave. La caseta de mantenimiento. Okay, ya estamos acá, no sé. El show. Llegas a una pila a lo tonto, pero tonto. ¿El fantasma, güey? No sé, vamos a ver qué hay acá. No hay nada. Pensé que había pilas o algo, ¿no? ¿Hay algo?
Ah, vale, cerrar la puerta. Ok, pues vamos a subir, gente. Acá los tejados, ¿no? No subir nada. Pero nada, ¿eh? ¿Le vamos a saltar? Ah, pensé que me había caído. ¿Hay alguien? ¿Quién es? Ni idea quién es ese, ¿eh? Para acá. Vale, un salto bueno. Creepy. Hay un guardi. Y ya va a ser el padre Martin, ¿eh? Bueno, pues por aquí no. Ahí tampoco. Vale, gente, ¿y ahora? Ahora no tengo ni idea. Dale por acá. Ok. Ahí está, ¿no? Vale, por acá bajamos, ¿no? Ok.
Sí, me imagino que es por todo esto. Okay. Que no sé por dónde. Y aquí estamos en el kiosco. No sé por acá. Sí. Pabellón femenino, bebé. Ahora, ¿cómo subimos? Vale, por acá. Uf, tremendo, ¿eh? ¿Hay algo? Una pilita al menos, ¿eh? Aunque no sé cómo subir. Aunque ya vi. Vale. Ok. Nuevo pabellón, You saw the Wall Rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon. This way. Revelation is at hand. A las plantas superiores para alcanzar al padre Martin. Ok. Demen, aquí hay menos iluminación, ¿eh? ¿Hay alguien? La batería. Una mujer, creo. Vamos a cargar pilas. Yeah.
Están las escaleras, ¿no? ¿No podemos pasar? Dime, con velas, ¿eh? Uf, nos caímos, gente. Se ve medio creepy, ¿eh? No les miento. La tolva de la lavandería necesita 3 fusibles. Uf. Batería, 2 baterías, Nice. Sí, dice aquí. Damn. ¿Y esto qué es? Dale un fusible. No hay a dónde esconderse, ¿eh? Let's play. Damn it. Van a joder aquí, ¿eh? Nos vamos, vamos. ¿Para dónde? Pero vámonos. Ah, perro. Vale, esta otra batería. Ya la recogemos. No sé dónde está la otra, ¿eh? Son 3 fusibles.
Ok, nada más nos falta uno. Y posiblemente estén acá, ¿no? Posiblemente estén acá. El otro fusible, ¿dónde está, gente? ¿Qué? Un pasadizo, creo que no hemos investigado, ¿eh? Ah, ok, aquí está el fusible restante. ¿Vale? Ya está, ¿no? Entonces ahora sí ya está la llave. Se cayó, ¿no? ¿Quién sabe quién era, gente? Pero vámonos. ¿A dónde se cayó? ¿Quién sabe? Proyecto Paperclip, Agencia de Objetivos de Inteligencia Compartidos. Acta de divulgación de crímenes de guerra nazis. El primero Paperclip proporcionó un medio para obtener los servicios especialistas de extranjeros para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas. El proyecto 63 es principalmente un programa de denegación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austriacos prominentes, negando así sus servicios a enemigos potenciales. Vale, gente, yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Creo que no nos falta mucho. Vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me pueden apoyar con su like, suscribiéndose y activando la campanita para nuevas notificaciones. Y sin más, cuídense mucho y nos vemos en el próximo gameplay.
Thank you.